Truffle. Deberíais respetar más mi flor. ¿Sí lo dice usted por mí? Lo digo por todos. Ayer me encontré las semillas de las dalias pisoteadas en el suelo. No valoráis para nada mi trabajo en el invernadero. Y deberíais de recordar que desde 1807, en que la condesa de Wandes obtuvo la rosa mucosa, nadie en Granada, nadie, excepto yo, la ha conseguido. Ni siquiera el botánico de la universidad. Ay, son a cual así pero... que os pido un respeto por mis plantas. ¿Pero no las respeto? ¡No repliques! Luego, ¿bien te gusta olerlas? No, señora. A mí las flores me huelen a niño muerto. ¿Ah? A altar de iglesia y a procesiones de monjas. Donde se ponga una naranja, un buen membrillo, que se quiten todas las rosas del mundo. Sí. Pero en esta casa, rosas por la derecha, albahaca por la izquierda, anémonos, salvias, petunias y esas flores de haba de moda, crisantemos por la cabeza de peinar como una gitanilla. ¡Qué ganas tengo de ver en este jardín plantar un perá, un cerezo, un jaqui! ¡Para comértelo! ¡Come quien tiene boca! Como dicen en mi pueblo, la boca sirve para comer. Las piernas sirven para la danza. Y hay una cosa en el cuerpo de la mujer que sirve. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Son indecencias de pueblo, señora! ¿Y mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? Me han dado las 30 campanadas en San Luis. ¡Ay! ¡Ay, lo puse yo! ¿Lo has mirado en el armario? Pues no está. Hay que ver que nadie sabe dónde está mi sombrero. Yo no lo encuentro. ¿Por qué no te pones el azul de Margarita? Ay, tú estás loca. Ay, hija, más loca estás tú. Vamos, aquí está. Gracias. Es que todo lo quiere volando. Ya hoy quisiera que fuera pasado mañana. Se nos echa a volar y se nos pierde de las manos. Como cuando era chiquita, que tenía que estar yo todos los días contándole el cuento de cuando ella fuera vieja. Ya estaba sola. Ya mi Rosita tiene 80 años. Y siempre así. ¿Cuándo la ha visto usted sentada haciendo encaje de lanzadera, o frigolité, o punta de festón, o adornándose, sacando hilo para adornar una sapona? ¡Nunca! Ay, es que está siempre del coro al caño, del caño al coro, del coro al caño, del caño al coro. A ver si te equivoca. Si me equivocara, no oiría usted ninguna palabra nueva. Ay, es que nunca me ha gustado contradecirla. ¿Quién apena a una criatura que no tiene padres? Ni padre ni madre, ni perrito que le ladre. Pero tiene un tío y una tía. ¡Ay, que valen un tesoro! ¡Esto ya es demasiado! ¡Ay, María Santísima! Vale, vale que piséis la semilla. Pero lo que no se puede tolerar es que aparezcan tronchadas las hojas del rosal que más quiero. Más que la mucosa. Y que la eglantina. Y que la pompodiana. O la damascena. Ven, ven y verás. Veremos a ver. Sómate. Bueno, no ha sido gran cosa, pero podía haberlo sido. Ay,
acabáramos. Y yo me pregunto, ¿quién volcó la maceta? A mí no me mire usted. Entonces he sido yo. Y es que no hay gato, ni perro, ni golpes de aire que entran por la ventana. Anda, mujer, sigue barriendo el invernadero. Desde luego, en esta casa no va a haber ni una ni abrir la boca. Es una rosa que no has visto nunca. Siéntate. Es una sorpresa que te tenía preparada. Porque si increíble es la rosa declinada de capullos caídos o la inermis que no tiene espinas, ¿tú te das cuenta? Una rosa que no tiene espina, ¿no es una maravilla? Pues bien, ni esa, ni siquiera la sulfurata que se ilumina en la oscuridad tiene la rareza de esta otra. Los botánicos le llaman rosa mutabile, que significa rosa mudable, que se muda, que cambia, vamos. Mira, en este libro viene su total descripción. A ver. ¡Oh! Es roja por la mañana, por la tarde es blanca y por la noche se deshoja. Cuando sale en la mañana, roja como sangre está. El rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía, es dura como el coral. El sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca, con blanco de una mejilla de sal. Y cuando llega la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar. ¿Y tiene ya flor? Una que se está abriendo. ¿Y dura tan solo un día? Sí, solo uno. Pero yo ese día pienso ponerme a su lado y no moverme de allí hasta que se ponga blanca. ¿Mi sombrilla? ¿Tu sombrilla? ¡La sombrilla! ¡Ay, aquí está, sombrilla! ¿Qué tal? Un primo. No hay otra igual. ¿Y ahora? ¡Ay, por Dios bendito! ¡No otra la sombrilla bajo de eso! ¡Que viene la más fuerte! ¡Ay, por San Bartolomé! ¡Por la varita de San José! ¡Y la santa rama de laurel! ¡Enemigo! ¡Retírate! Cuatro esquinas de Jerusalén. ¡No lo hagas más! ¿Qué? Caramba. Ya está, ya está. ¿Qué ibas a decir? Pero no lo dice. ¡Uy! ¡Me voy! ¿Y con quién te vas? Voy con las Manolas. ¿Y con el novio? El novio creo que tenía que hacer. No sé quién me gusta más, si el novio o ella. Un par de primos para ponerlo en un bazar de azúcar. ¿Y si se murieran? Que Dios los quiera. ¡Ay, no! ¡Por Dios! Embalsamarlo y ponerlo en un miso de cristal y nieve. ¿Cuántos los dos quiere usted, la señora? A los dos los quiero como sobrinos. A uno con la manta de arriba y al otro con la de abajo. Pero, claro, Rosita se crió conmigo. Como que para mí esto es ley. Yo no creo en la sangre, porque la sangre corre por debajo de las venas. Ya. Y eso no se ve. Ya. Y se quiere más a un primo segundo que ve una todos los días que a un hermano que está lejos. Porque, vamos a ver. Vamos, sigue limpiando. Ay, desde luego.
Cristo, una niña hermosa para esto. Déjese usted a sus propios hijos en una sopita, temblando de hambre. Será de frío. Temblando de todo, para que le digan a una, ¡cállate! Y claro, como estoy una criada, pues no puedo hacer otra cosa nada más que callarme, que es lo que hago. Y no puedo replicar y decir... ¿Y decir qué? Que tú te quieres hablar con los bolillos, que me tiene la cabeza loca con tiki 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 tiki. Mira a ver quién es. ¡Manzanilla fina de la sierra! Es preciso tomar manzanilla. Algunas veces es necesario. Bueno, otra vez que pase. ¡Manzanilla fina! 37, 38 y 40. Tía. Hola. Siéntate si quieres. Rosita ya se ha marchado. ¿Quién salió? Con las Manolas. ¿Algo te pasa? Sí. Ojalá me equivoque. Casi me lo figuro. No. Venga, vea usted. Claro, si es lo natural. Por eso me opuso a tus relaciones con Rosita. Yo sabía que más tarde o más temprano te tenías que marchar con tus padres. 40 días hace falta para llegar a Tucumán. Y es que está ahí al lado. Si fuera hombre joven, te cruzaría la cara. Tía, yo no tengo la culpa de querer a mi prima. ¿Cree usted que me voy con gusto? Yo quiero quedarme aquí, y a eso vengo. Quedarte. Quedarte. Tu deber es irte. Son muchas leguas de hacienda y tu padre está viejo. Soy yo la que te tiene que obligar a que tomes ese vapor. A mí me dejas la vida amargada. ¿Y de tu prima? De tu prima no quiero ni acordarme. Vas a clavar una cinta, con una flecha con cintas moradas sobre su corazón. Ahora se dará cuenta ella de que las telas no solo sirven para hacer flores, sino para empapar lágrimas. ¿Qué aconseja usted? ¡Que te vaya! Piensa que tu padre es hermano mío. Aquí solamente eres un paseante de los jardinillos. Y allí serás todo un labrador. Pero es que yo quisiera casarme. ¿Casarte? No. Cuando tengas tu porvenir hecho y llevarte a Rosita, antes tendrás que pasar por encima mía y de tu tío. Todo es hablarlo. Demasiado sé que no puedo llevarme. Pero por eso quiero que Rosita me espere. Porque yo volveré muy pronto. Si antes no pega la hebra con una tucumana, la lengua se me debió quedar pegada al cielo de la boca antes de consentir tu noviazgo. Porque mi niña se queda aquí, encerrada en estas cuatro paredes. Y tú te vas libre, libre por el mar, por aquellos ríos, por aquellos bosques de toronjas. Y ella aquí, encerrada. Un día igual a otro. Y tú libre, libre por el mar y allí con tu caballo y tu escopeta para tirar al faisán. No hay motivo para que me hable usted de esa manera. Yo di mi palabra y la cumpliré. Por cumplir su palabra está mi padre en América. Y usted sabe... ¡Calla! ¡Callo! Pero no confunde usted el respeto con la falta de vergüenza. Perdona, perdona, hombre. No sabía yo que te habías convertido en todo un hombre. Ah, bueno.
fuera un hombre no saldría. ¡Silencio! ¡Silencio! Vuelvo enseguida, tía. Dígaselo usted. Descuida. Los viejos son... Y mala cementera por San Nicolás, que se le vuelva veneno la sal. ¡No maldiga! ¡Vete a tu hacienda! De mi colcha. Ay, yo también quiero suspirar. ¡Ay, amigas! ¡Ay, manolas! ¿Quién los recoge? Dos ojos que ponen blanca la sombra. Ay, cuyas pestañas son dos parras donde duerme la aurora. Y siendo negros, son dos tardes con amapolas. Ponle una cinta al suspiro. ¡Ay! ¡Dichosa tú! ¡Dichosa! Mirad que yo sé cierto rumor de vosotras. Rumores son para magos. Y el trinillo de las olas. Lo voy a contar. Empieza. Los rumores son coronas. Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que suben a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Una vestida de verde. La otra de malva y la otra con un corselete escocés con cintas hasta la cola. Las dos de adelante garzas, las de atrás paloma, van abriendo alamedas de muselinas misteriosas. ¡Qué oscura está la Alhambra! ¿A dónde irán las manolas mientras sufre la umbría, el surtidor y la rosa? ¿Qué galanes le acompañan? ¿Bajo qué mirto reposan? ¿Quién robará los perfumes de sus dos flores redondas? Nadie va con ellas, nadie. Dos garzas y una paloma. Pero en el mundo hay hombres que se tapan con las hojas. La catedral ha dejado bronces que la brisa toma. El genil duerme a sus bueyes. El darro a sus mariposas. La noche trae consigo colinas en sombra. Una enseña los zapatos. Entre volantes de blonda, la mayor cierra los ojos, la menor los entorna. ¿Quién son esas tres del alto pecho, larga cola? Porque agitan los pañuelos. ¿A dónde van a estas horas? Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que suben a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Deja que el rumor extienda sobre Granada sus olas. ¿Tenemos novio? No, ninguna. ¿Digo la verdad? Sí, toda. Encajes de escacha tienen nuestras camisas de novias. Nos gusta la noche. Sí, pero... Por calles en sombra. Nos subimos a la Alhambra las tres y las cuatro solas. ¡Ay! Calle. ¿Por qué? Ah,
oiga. Alhambra, jardín de pena, donde la luna reposa. Niña, ¿qué te pasa? ¿Has llorado? Tu tía te llama. ¿Has llorado? No. No me asustes, ¿qué pasa? Tengo una voz. No me asustes, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Dinos. Calla. Ay, malas noticias. Ven. Ahora se lo está diciendo. Rosita está llorando, vamos a ayudar. No, vamos, no, dejadla. Dejadla, yo os contaré. Es mejor que salgáis por el cocino. Con los míos. ¿Por qué tejiste sobre mi cabeza flores? ¿Qué luto de mis señores dejas a mi juventud? Y aun siendo norte y salud, tu figura y tu presencia has roto con tu cruel ausencia las cuerdas de mi laúd. Ay, prima, tesoro mío, ruiseñor de la nevada, deja tu boca cerrada al imaginario frío. No es de hielo mi desvío, que aunque atraviese la mar, el agua me ha de prestar nardos de espuma y sosiego para contener mi fuego cuando me vaya a quemar. Una noche adormilada, en mi balcón de jazmines vi bajar a dos querubines, a una flor enamorada. Ella se puso rosada, aun siendo blanco su color, y de tan tierno tallo fue perdiendo todos los pétalos por la fuerza de un beso de amor. Primo, y yo, en mi jardín de arayanes, daba ira a mis afanes y blancura a mi fuente. Ay, la cera imprudente, alcé los ojos y te vi, y sentí en mi corazón agujas encarnadas que están abriendo heridas rojas como la lelí. He de volver, prima mía, a llevarte a mi lado, en barco de oro cuajado y velas de alegría. Lúcida, noche, noche y día, solo pensaré en quererte. Pero de el veneno que deja el amor, deja el alma sola, y yo tejeré con tierra y ola el vestido de mi muerte. Cuando mi caballo lento coma tallos con rocío, cuando la niebla del río empañe el muro del viento, cuando el verano violento llene el llano carmesí y la escarcha deje en mí alfileres de lucero, te digo porque te quiero, que moriré por ti. Yo ansío verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz salada por la nostalgia del mar. Ay, amarillo limonero, jazmín ensangrentado, que en la pared enredada te dirá tu camino. Y nardos en remolino, volverás loco mi tejado. ¿Volverás? Sí, volveré. ¿Qué paloma iluminada anunciará tu llegada? El palomo de mi fe. Mira que yo bordaré sábanas para los dos. Por las joyas de Dios y el clavel de su costado, juro que volveré a tu lado. Adiós, primo. Prima. Adiós. ¿Qué haces, Rosita? Nada. ¿Estás leyendo? Sí. Cuando se abre la mañana roja como sangre está. El rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía es dura como el coral. El sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca, con blanco de una mejilla de sal. Y cuando llega la noche, blando cuerno de metal,
y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar. Seré de este siglo. El siglo que ahora comenzamos va a ser un siglo materialista. Ah, pero de mucho más adelanto que el que se fue. Mi amigo, el señor Longoria de Madrid, ha adquirido un vehículo automóvil con el que se lanza a la despampanante velocidad de 30 kilómetros por hora. Y el Shah de Persia, un tipo excelente, un gran amigo de sus amigos, ha comprado un pájaro de basón de 24 caballos. Y digo yo, ¿dónde van con tanta prisa? Porque, como usted sabe, la carrera que debía celebrarse entre París y Madrid ha tenido que ser suspendida porque antes de llegar a Burdeos se habían matado todos los corredores. Veamos, el conde Zborowski, muerto en el accidente, y el señor Marcel Renault, o Renault, que de ambas maneras puede y suele decirse, muerto también en el accidente, son mártires de la ciencia que serán elevados a los altares el día que venga la religión de lo positivo. Traté bastante al señor Renault. ¡Ay, pobre Marcelo! No me convencerá usted. Superlativamente. Pero es que un catedrático de economía política, como yo, no debe bajarse a discutir con un cultivador de rosas. Hoy en día no se llevan ideas quietistas ni oscurantismo. Hoy en día se lleva un Juan Manuel Saiz, o sé, que de ambas maneras puede y suele decirse, o un conde Tolstoy, vulgo Tolstoy, tan claro en la forma como galán en el concepto. Yo soy de la polis viviente, nada de la natura naturata. Cada uno vive como puede o como sabe su vida diaria. Bueno, hemos de convenir que la Tierra es un planeta mediocre al que hemos de ayudar a base de civilización. Si Santos Dumont, en lugar de dedicarse a la meteorología comparada, se hubiese dedicado, no sé, al cultivo de rosas, el anemómetro dirigible, hoy en día estaría en el seno de Brahma. Vamos a ver. La botánica es también una ciencia. Sí, pero aplicada para conocer los jugos de la Antemis olorosa, el ruibarbo o la posátila gigante, o los narcóticos de la Drusilla antimonia. Ah, parece que está usted interesado en esas plantas. Nah, mi caudal de conocimiento no es lo suficientemente profundo para ello. A mí lo que me pone es la cultura, el conocimiento, el saber. ¡Voilà! ¿Y Rosita? ¿Rosita? No sé. ¡Rosita! ¡Rosita! ¡No está! No está. Qué lástima. Yo también lo siento, pero como hoy es su santo, pues habrá ido a rezar los 40 credos. Bueno, levántelo usted de mi parte este pequeño pendentif. Como verá, es una Torre Eiffel, o Tour Eiffel, que de ambas maneras puede y suele decirse, toda ella de nácar, en cuya base aparecen dos, como verá, dos palomas portando en su pico la rueda de la industria. Lo agradecerá mucho. Había pensado en traerle un cañoncito de plata a través de cuyo agujerito se ve la Virgen de Lourdes, o Lourdes, que de ambas maneras puede y suele decirse, o bien una hebilla con una serpiente y cuatro libélulas. Pero oye, me pareció esto como más elegante, como más fino. Muchas gracias. Encantado de su favorable acogida. Muchas gracias, ¿eh? Póngame a los pies de su señora. Gracias. Póngame a los pies de su encantadora sobrinita el día de su celebrada onomástica. ¡Mil gracias! ¡Ay, que soy su seguro servidor! ¡Un millón de gracias! Bueno, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta gracias, luego! ¡Gracias! ¡Hasta gracias. Siempre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, yo no sé cómo tiene usted paciencia para aguantar a este señor! Y al otro, don Confucio Montes de Oca, bautizado en la logia número 43.
Te tengo dicho que no me gusta que escuches las conversaciones. A ver, se llama Fede Zagravecino. Estaba detrás de la puerta, pero no era para excusa. Es que tenía la escoba puesta boca arriba para que ese señor se fuera pronto. ¿Se fue ya? Se fue, y yo también. ¿Otro que pretende a Rosita? No hables de pretendiente. ¿No conoces a Rosita? Pero conozco a los pretendientes. Mi sobrina está comprometida. Ay, no me haga usted hablar. No me haga usted hablar, señora. No me haga usted hablar, señora. No me haga usted hablar. Pues cállate. ¿A usted le parece bien que un hombre se vaya 15 años ya y deja a una mujer plantada en la flor de la manteca? Ella debe casarse, que ya me duelen las manos de guardar mantelería con encajes de gris, juegos de cama con encajes de marcesa, taminos de mesa y cubrecama de gaza con flores en realce. ¿Tendrá el pelo de plata y todavía estará poniéndole cinta de raso de liberty a la camisa de novia? ¿Pero por qué te metes en lo que no te importa? ¡Ay, pero si no me meto! ¡Pero si es que estoy metida! Yo estoy segura de que ella es feliz. Te lo figuro usted. Así me tuvo todo el día en la puerta del circo acompañándola. Porque decía que un titiritero se parecía a su primo. Oh, ¿y se parecía realmente? Era hermoso, como un novicio cuando sale a dar su primera misa. Ya quisiera su sobrino tener ese talle, oh, aquel cuello de naca y aquel bigote. Oh. No, señora, no se parecía para nada. Vaya. En la familia usted no hay hombre tan guapo. Gracias, mujer. Es la verdad. Son todos bajitos y caídos de hombros. Lo que pasa es que a Rosita le gustó el saltimbanqui. Lo mismo que me gustó a mí. Y lo mismo que le gustaría a usted si lo viera. Pero ella se lo saca todo lo mismo. Algunas veces, mira, me entra una jarra de pitando un zapato y tirárselo a la cabeza, que de tanto mirar para el cielo se le van a poner los ojos de vaca. ¡Ya está bien! Bien está que la Zafia hable, pero que no ladre. No, mira, usted son cara que no las quiero. A veces me parece que no. El pan me quitaría yo de la boca y la sangre de mis venas si ella me lo pidiera. ¿Pico de falsa miel? ¡Palabra! Y eso, lo tengo demostrado. Y eso, las quiero más que usted. ¡Eso es mentira! ¡Eso es verdad! ¡No me levantes la voz! ¡O para eso tengo la campanilla de la lengua! ¡Cállate, maleducada! ¡Por 40 años hemos azulado! ¡Queda usted despedida! ¡Gracias a Dios que la voy a perder de vista! ¡A la calle inmediatamente! ¡A la calle! ¿Qué se te ha caído? Un portatermómetro estilo Luis XV. ¿Sí? Sí, señora. A ver. Para el parto de Rosita. Ay, es una preciosidad. El centro del terciopelo tiene una fuente, toda esa de caracoles de verdad. Sobre la fuente, una glorieta de alambre y rosas verdes. El agua de la taza es un grupo de lentejuelas azules. Y el surtido es el propio termómetro. Ay, los arcos que hay alrededor están pintados a aceite. Ay, y sobre eso viene un diseño todo bordado con hilos de oro. Ay, yo quería que hubiera tenido cuerda cantada, pero no podía ser. No pudo ser.
Pero no importa. Es aquí lo tenemos vivo. Es verdad. ¿Pero para qué te has metido en esto? Yo todo lo que tengo por Rosita. Tú es que la quieres más que nadie. Sí, lo después de usted. Tú le has dado tu sangre. Y usted, que le ha sacrificado su vida. Sí, pero yo lo he hecho por deber. Y tú por generosidad. ¡Ahora, mira usted, por favor! Tú has demostrado quererla más que nadie. Yo eso lo que haría cualquiera en mi caso. Una criada. Ustedes me pagan y yo les sirvo. Siempre te hemos considerado como de la familia. Una humilde criada que da todo lo que tiene y nada más. ¿Vas a decir que nada más? Pero es que soy otra cosa. Bueno, eso no puede decirlo aquí. Me voy por no discutir. Yo también. Tanto estar juntas, los encajes se os hacen espinas. Es que quieres siempre salirse con la suya. No me des explicaciones porque esta historia ya me la sé de memoria. Sin embargo, tú no puedes estar sin ella. Ayer, por ejemplo, te escuché cómo le contabas con todo detalle el extracto de nuestra cuenta corriente. Es que tú no sabes ponerte en tu sitio. Esa conversación no me parece la más adecuada para tenerla con una criada. Es que ella no es una criada. Vale. No pienso llevarte la contraria. Es que conmigo no se puede discutir. Se puede. Pero yo prefiero callarme. Aunque te quedes con tus palabras de reproche. ¿Y qué quieres que diga, mujer, a esta altura? Yo ya con tal de no discutir, soy capaz de hacerme la cama, de limpiar mi traje con jabón de palo, incluso de cambiar las alfombras de la habitación. No es justo que te deje ese aire de hombre superior y mal servido, cuando en esta casa todo está supeditado a tu comodidad y a tu gusto. Al contrario, mujer. Naturalmente. Yo, en vez de hacer encaje, podo tus plantas. ¿Qué haces tú por mí? Perdón. Pero es común entre las personas que llevan tanto tiempo juntos como nosotros hacer disgusto de las cosas pequeñas. ¿Y todo para qué? Pues para darle importancia a cosas que en realidad están definitivamente muertas. Si no, dime. ¿Teníamos estas discusiones hace 20 años? No. Hace 20 años se rompían los cristales. Y el frío era un juguete en nuestras manos. ¿Ha llegado el cartero? ¿Ha llegado el cartero? No, todavía no. Siempre llega a estas horas. Hace un rato que tenía que haber llegado. No. El otro día me lo encontré en la calle jugando con unos muchachos al uni-uni y todas las cartas por el suelo. Bueno. No te preocupes, algunas veces se entretiene. Bueno, cuando venga me avisáis, ¿vale? Sí, ya vale. Vendrá. Oye, ¿dónde vas con esas tijeras? Voy a cortar unas flores. ¿Cómo? ¿Pero quién te ha dado permiso? He sido yo. Hoy es el día de su santo. Quiero poner algunas flores en la jardinera y en los floreros de la entrada. Cuando venga el cartero me avisáis. ¿Sabéis que cada vez que cortáis una de esas rosas es como si me cortaseis un dedo? Está bien, no voy a discutir. Ya sé que no dura mucho. Pasa lo mismo que cuando cantan el Vals de las Rosas, que es una de las composiciones musicales más bonitas de nuestro tiempo. Pero no puedo impedir el disgusto que me producen verlas ahí metidas en los búcaros. ¿Llegó el cartero? No, todavía no, aún no nadie. Ahora lo único que sirve es la rosa. Para adornar las habitaciones. Te he preguntado si ha llegado el cartero. ¿Es que acaso me quedo yo con las cartas cuando vienen? Esta casa siempre hay una tacita vacía. Que nos encontramos al rejardar por todos los rincones.
¿Estás contenta? No sé. ¿Y eso? Cuando no tengo que ver a la gente estoy contenta, pero cuando la tengo que ver... Claro. No me gusta la vida que llevas. Tu primo me dice que no seas hurona. Me dice siempre las cartas que salgas. No, tía, pero es que yo en la calle veo pasar el tiempo. Y han hecho una casa nueva en la placeta. ¿Vale? Y entonces, cuando veo a la gente es cuando me doy cuenta de que pasa el tiempo. Claro. Y no quiero ver cómo pasa el tiempo. Ya lo sé. Pero tú eres alegre. Y tú tienes que salir. Y aquí en el pueblo hay hombres maduros y chicos enamorados de ti. Yo tengo muy hondas mis raíces, muy bien hincados mis sentimientos. Yo lo espero como la primera vez. Si no fuera por la gente, pensaría que hace una semana que se fue. Que es un año, ni dos, ni cinco. ¡Correo! ¡Ay! ¡Correo! ¡Ahí están! Las sorteronas cursilonas. ¡Ay, María Santísima! La madre y las cuatro niñas. Mucho lujo por fuera. Sí. Y para comida, unas malas migas de ahí. Esto es lo que ponen. ¡Anda! Anda, que pasen, anda que pasen. Yo las cogía, mira. Le dan unos hartos en el culo. Oh. ¡Señora! ¡Señora! ¡Pasen ustedes! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen ustedes, señora! ¡Ay! ¡Felicidades! Buenas tardes, señora. ¡Ay, señora! Gracias. ¡Señora Enriqueta! ¿Cómo está usted? Bien, señora. Paz. ¡Ay, amor, ángeles, caridad, clemencia! ¡Felicidades! ¡Gracias, señora! Señora, ¿cómo van esos pies? Ay, cada día peor. Si no fueran por ella, no saldría de casa. ¿No se da usted las friegas con alucemas? Uy. Todas las noches. Y los cocimientos de malva. Ay, no hay reuma que se resista. ¿Y su marido? ¿Mi marido? Muy bien, gracias. Con sus rosas. Con sus rosas. ¡Qué bonitas son las flores! Nosotras tenemos una maceta de un rosal de San Francisco. Sí, pero las rosas de San Francisco no huelen. Ay, pues a mí la que más me gusta... Muy poco. La que más me gusta son las felindas. Las violetas también son preciosas. Pues sí. Niña. Sí, madre. ¿Habrás tenido la tarjeta? Sí, por supuesto. Es una niña vestida de rosa, que al mismo tiempo es barómetro. El fraile con la capucha está ya muy visto. Con la humedad, las faldas de la niña, que son de un papel finísimo, se abren y se cierran. ¿Cómo estás? Una mañana en el campo cantaban los ruiseñores. Y en su canto decían: ¡Rosita de mis amores! ¡Ay! ¡Que me hace mucho gusto! Sí, ¿por qué se han molestado ustedes? No, si gusto tenemos, lo que no tenemos es dinero. ¡Mamá! Es verdad, hija. Además, aquí hay confianza y no nos escucha nadie. Pero bien sabe usted, señora, que desde que faltó el pobre de mi marido, tengo que hacer verdaderos para administrar la pensión que nos dejó. Aún me parece que lo estoy escuchando cuando me decía, tan caballeroso y generoso como era: ¡Enriqueta! ¡Gosta, gosta! ¡Que yo gano 70 duros! Pero aquellos tiempos ya pasaron. Pero de todas maneras, nosotros no hemos descendido de clase. Mamá. Es la hija. Nosotros nos hemos hecho una idea. Cuánto sufrimiento por un puñado de bucle y unos lazos. No se puede
puede ser una de usted. Estas plumas y esos alambres me cuestan muchas noches en vela. Mamá, no comentes más eso. Todo Granada lo sabe. Y claro, ¿qué van a contestar? Porque yo les pregunto, hijas de mi alma, ¿qué queréis en el almuerzo? ¿Huevo o silla en la Alameda? Y me contestan las cuatro a la vez. ¡Silla! ¡Silla! Y allá nos vamos. Con una papa y un racimo de uva. Pero eso sí, con capa de Mongolia, sombrilla pintada a mano, con camisa blanca de popilet, con todos los detalles, porque no hay más remedio. Pero a mí me cuesta la vida y se me llenan los ojos de lágrimas cuando las veo alternar con las que pueden. ¿Tú no vas de paseo, Rosita? No. Allí nos reunimos siempre con las de Rastri, con las de Ponce de León y con las de la baronesa de Santa Matilde de la Bendición Papal. Lo mejor de Granada. Claro, hija. Si estuvieron juntas en el colegio de la Puerta del Cielo. ¿Tomarán ustedes algo? No hay nada como las manos de usted para el pastel de gloria y piñonate. Venga, señora. ¿Tienes noticias? Me dijo que en el próximo correo había lo de la mesa. ¿Has terminado ya el juego del gato de Valencia? Sí, sí. Mirad. Mira eso otro. Es de Nasú. Con mariposas a la guada. ¡Qué divina! El día que te cases llevará el mejor ajuar del mundo. Es que todo me parece poco. Dicen que los hombres se cansan cuando ven siempre a la mujer con un mismo vestido. Siento que mi cabrona. ¡Señoras! Ahí están las Ayolas, el fotógrafo. ¡Ay, las señoritas de Ayola! ¿Querrás decir, no? Ahí están las señoronas. Por todo lo alto de Ayola, fotógrafo de su majestad. Y medalla de oro en la exposición de Madrid. Ay, es tan imposible. No hay quien las aguante. Yo, como que no puedo con esta gente. Yo. Están envalentonadas. Envalentonadas, sí, señora. Mira, resulta que yo tengo una chica que me viene por las tardes así. Y le pago lo que siempre se ha pagado. Una peseta y la sobra. Que ya es mucho para los tiempos que corren. Y no va que se me descuelga porque dice que quiere ganar un duro, señora. ¿Un duro? ¡Un duro! Y yo no puedo. Ay, no sé dónde vamos a parar, señora Enriqueta. No lo sé. Son las señoritas de Ayoda. Les presento a las señoras y señoritas de Escarpín. No, si ya las conocemos de vista del paseo. Anda, a pasar. ¡Qué criaturas! La juventud. Ay, es la edad dichosa. Calma, calma, ¿Queréis un dulcecito? ¡Qué va! ¡Si acabamos de comer! Y es que mira, nos hemos comido cuatro huevos con picadillo de tomate. ¡Que no nos podíamos levantar de los huevos! ¿Y ese piano? Ahora toco poco. Tengo muchas labores que hacer. Ah, bueno. Si no fuera por mí, tendría los dedos engarabaltados. Lo que pasa es que yo estoy todo el día con el tole tole. Hace mucho tiempo que no te escucho. Sí, desde que murió el pobre de papá. No toca como le gustaba tanto. ¡Pobre de papá! Recuerdo que algunas veces
veces se le caían las lágrimas cuando tocaba la tarantela de Pompeo. ¡O la plegaria de la Virgen! ¡Y es que teníamos buen corazón! ¡No, no! ¡Nos reímos porque justo antes de entrar aquí, ¡uy, no! Para gente fina. A nosotros nos regalaron el año pasado medio kilo. Gracias. Come, niña, come. No, no, gracias, yo no. Come, niña. Ya viene el correo con los salamillos. Espérale la puerta. ¡Yo no quiero comer! ¡Yo quiero una palomita de nuevo! ¡Ay, tú siempre estás borrachina! ¡Uy! Cuando tenía 6 años venía aquí y el novio de Rosita me acostumbró a beberla. ¿Te acuerdas, Rosita? ¡Ay, no! ¡Uy! ¿Te acuerdas que a mí me enseñaron ella y el novio las letras? ¿Cuántas tenía aquella? 15 años. A mí casi, casi se me ha olvidado la cara de tu novio, Rosita. ¿No tenía una cicatriz aquí en el labio? Tenía una cicatriz, tía. Ay, sí, hija. ¿No te acuerdas? Era lo único que le hacíamos. No, no tenía una cicatriz. Era una quemadura roja. Las cicatrices son más hondas. Oh, ¡yo tengo una gana de que Rosita se case! ¡Ay, por Dios! ¡Dios mío! Pues para ir a una boda, en cuanto yo pueda, me caso. Yo pienso lo mismo. ¿Qué le parece a usted? Con quien sea, pero no me pienso quedar soltera. ¿Qué le parece a usted? Todas las mujeres que se quedan sin novio están bochas, recocidas y todas... Bueno, no todas, algunas. Algunas no se casan porque no quieren. Todas están rabiadas. Y no lo creo yo que no se casen porque no quieren. Yo lo sé muy bien. Mira, las que no se quieren casar dejan de echarse polvos, de ponerse postizos debajo de la pechera y de pasarse el día y la noche atisbándose al balcón, mirando a la gente pasar. ¿Te puede gustar tomar el fresco? ¡Ay, valiente discusión más tomar! ¿Por qué no tocamos un poquito? ¡Sí! ¡Venga, sí, sí! ¡Vamos, sí, vamos! ¿Pero qué toca? ¡Viva Frascuelo! ¡Oh, la fraga! ¡Oh! La taran... La barcarola del... ¡Da igual, hija! ¡La barcarola de la renuncia! ¡Ay, eso! ¿Y por qué no el lenguaje de las flores? ¡Ay, ay, ay, eso! ¡El lenguaje de las flores! Sí, 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 sí. ¿No sabes también poder? Habla y toca al mismo tiempo. Ay, sí. ¡Una preciosidad! También puedo decir... Volverán las oscuras golondrinas, de tu balcón los nidos a pegar. Eso es muy triste, hija. Lo triste es bonito también. ¡Venga, vamos, vamos! Con la luz de la mañana,
tan tierna de sangre roja que el vacío se alejaba, tan caliente por el tallo que la brisa le quemaba, tan alta como reluce, abierta estaba. Solo en ti pongo mis ojos, de ley otro más prestaba, de que re mientras vivas, dice la flor de la albahaca. Soy tímida la violeta, soy fría la rosa blanca, dice el paciente de pie y el clavel apasionada. El pajito es la ternura, el dolor la pasionaria, el páramo con desprecio y los lirios la esperanza. Dice el nardo, soy tu amigo, creo en ti la pasionaria, la madre selva te mete, la siempre viva te mata. ¡Siempre viva de la madre! ¡Flor de las manos cruzadas! ¡Que bien se te recuerda sobre tu guinalda! Abierta estaba la rosa cuando la tarde llegaba, un rumor de nieve triste le fue besando las ramas. Cuando la tarde volvía, cuando el ruiseñor cantaba, ay, Francie Blanca se puso de pena, y como grande cuerno de metal sonaba, ay, se enlazaba, dormía en la montaña. Se fue deshojando por los cristales del alma. Las flores tienen mi lengua para las enamoradas. Son tus pelos en carabuco desde el estribo la dalia. Suspiro no te abandonando, riqueza la guarda de Francia. Las amarillas son odio de las viudas encarnadas. Las blancas son casamiento y las azules mortaja. Madre, ya llame a los campos con la luz de la mañana. A ver, abrirse las flores cuando se mete la rama. ¡Habla! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que se casa! ¡Oh!
traer. ¿Poderes? ¿Poderes, sí? ¿Y eso qué es? Pues eso es, que alguien representa al novio en la ceremonia. ¿Y qué más? ¡Que ya estamos casados! ¿Y por la noche? ¿Qué? ¡Por Dios! Está muy bien dicho, por la noche. ¡Oye! Que... ¡Niña! ¡Que vengan personas de casa! ¡Poderes! No lo he oído decir en mi vida. Señora, no deje usted que entren los poderes en esta casa. ¡Señora, que yo no quiero poderes! La cama y sus pinturas temblando de frío. Pero eso demuestra lo mucho que me quiere. O esto, que vengan personas y te cojas del brazo y que te mueva el azúcar del café. Y que lo pruebes primero, por si quema. ¡Tío! Lo he oído todo. Y sin darme cuenta he cortado la única rosa mudable que había en el invernadero. Todavía está roja. Abierta en el mediodía, roja como sangre es. El sol se asoma a los vidrios para verla reumbrar. Si hubiera esperado 2 horas más, te lo hubiera dado blanca. Blanca como la paloma, como la risa del mar. Blanco como el blanco frío de una mejilla de sal. Todavía, todavía conserva la brisa y la brasa de la juventud. Bebe conmigo una copita, hombre, que hoy es el día en que lo hagas. Reina de la morería, no estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta, que serán tus mañanitas. Guapa princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Verde del cocodrilo, del monte verde, ciudad esmeralda verde, que te quiero verde. Desesperanza, verde rebelde, verde añoranza. Verde del chile verde, verde que duele, verde que pierde, verde que te quiero verde. Verde como la tortuga y tus ojos, verde como la serpiente y el musgo, como un cucurucho de menta y palmera de un oso perezoso. Guapa tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se pudo poner. Tanta culpa que no es mía, tú la tuya y yo la mía, cambio gusto, rumbo y rima. Mi mamá ya no me mima, y cambio cromo, culpa y pena. Sin pecado concebida, reina de la morería, reina de la morería.
La repetición de la C. ¿Y la niña? Arriba en la torre. ¿Y usted? ¿Dónde estaba? Quitando, no la he visto en toda la mañana. Quitando las últimas macetas del invernadero. Desde que murió mi pobre marido, está la casa tan vacía que parece el doble de grande. Algunas noches cuando toso en mi cuarto, oigo un eco tan grande como si estuviera en una iglesia. Es verdad que la casa resulta demasiado grande. Y además, si él estuviera aquí, con esa claridad que tenía, con ese talento. Señor, señor, llorar no se lo consiento. Hace 6 años que murió el señor y no quiero que usted esté como el primer día. Bastante, hemos orado. Pisar firme, señora. Larga el zopo las esquinas. Y que nos espere muchos años cortando el rosal. Estoy muy viejecita, ama. Tenemos encima una ruina muy grande. Yo también estoy vieja. Nada nos faltará. Ojalá yo tuviera tus años. Somos casi de la misma edad. Lo que pasa es que yo he trabajado mucho y estoy engrasada. Y usted, fuerza de poltrona, que la venga a mitad las piernas. Entonces, ¿a ti te parece que yo no he trabajado? Sí, señora, con las puntillas de los dedos, con los tallos, con las confituras, con los hilos. Pero yo trabajaba con las espaldas, con las rodillas, con las uñas. Entonces, gobernar una casa no es trabajar. Es mucho más difícil fregar su suelo. Yo no quiero discutir. Ay, ¿por qué no, señora? Así pasamos el rato. Nos hemos quedado mudas. En esta casa antes se daban voces. Que si esto, que si lo otro, que si las napillas, que si no planchen más. Estoy entregada. Que si un día sopa, que si el otro día amiga, que si mi vasito de agua, que si mi rosario en el bolsillo. Esperaría la muerte con dignidad. Pero cuando pienso en Rosita... Oh, esa es la llaga. Cuando pienso en la mala acción que le han hecho, en el terrible mal engaño mantenido y en la falsedad del corazón de este hombre, que no es de mi familia, ni merece ser de mi familia. Me gustaría tener 20 años para coger un vapor y llegar a Tucumán y coger un látigo y coger una espada y cortarle la cabeza y sacársela con dos piedras y cortarle la mano de las falsas promesas y las mentirosas escrituras de cariño. Y que pagara con sangre lo que con sangre ha costado, aunque esa sangre fuera sangre mía. Y después, aventar las cenizas al mar. Y resucitarlo y traerlo con Rosita. Ahora me dará usted la razón. Te la doy. Así encontró a la rica que iba buscando y se casó con ella. Pero debió decirlo a tiempo, porque ahora ya, quien quiera esta mujer, ya está pasada, señora. 8 años lleva de matrimonio el Mucanalla, y hasta el mes pasado no me escribió el Mucanalla, la verdad. Yo notaba algo en sus cartas, los poderes que nos llegaban, un aire dudoso. No se atrevía a decirme la verdad, hasta que al final lo hizo. Pero claro, cuando su padre murió. Pero esta criatura... Recoge las dos orzas.
haces? Criticando un poquito. ¿Y tú dónde vas? Al invernadero. ¿Se han llevado ya las plantas? Quedan todavía unas pocas. ¿Y ya está? Y usted sentada y yo sentada. Y no hay ley ni gámino para hacerlo polvo. ¡Calla! ¡No siga! Yo no tengo genio para aguantar estas cosas sin que el corazón me corra por el peso como un perro rabioso. Cuando yo enterré a mi marido, señora, lo sentí mucho. Pero en el fondo tenía alegría. Tenía alegría. No era, era como golpetazo en el peso de ver que la que enterraba no era yo. Pero cuando enterré a mi niña, señora, ¿entiende usted? Cuando enterré a mi niña fue como si me pisotearan las entrañas. Pero un muerto. Los muertos son muertos. Están muertos. Se va, se cierra la puerta, se llora y a vivir. Pero esto de mi Rosita es lo peor del mundo. Esto es llorar y no encontrar el cuerpo. Es querer y no saber. Es suspirar por alguien que una sabe que no se merece los suspiros. Es una herida abierta que emana sin cesar un hilito de sangre. Y no hay nadie en el mundo, señora, nadie que venga con los algodones, ni con las gafas, ni con el precioso terrón de nieve. ¿Y qué quieres que yo haga? Que nos lleve el río. A la vejez todo se nos vuelve de espalda. Mientras yo tenga brazo, nada les faltará. Ama, ya no puedo pagar tus mensualidades, tendrás que abandonarnos. ¿Pero qué aire ha entrado por la ventana? Pues no parece, como si me hubiera quedado sorda. Mira, escucha usted, señora, a los niños de cantar. Como los niños cuando salen del colegio, me entró unas ganas de cantar. Ay, señora. Mi señora, más señora que nunca. ¡Ay, oye! Voy a guisar una cazuela de jureles y los voy a perfumar con hinojo. ¡Ay, mujer! Y un monte nevado. Un monte nevado, todo con grajeas de colores. ¡Ay, gracias! ¡Ay, ay, ay, gracias, don Martín! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, don Martín, por Dios! ¡Ay! Entreténgase un poquito a la señora, anda, entreténgase un poquito a la señora. ¡Ay, don Martín, dichosos los ojos! ¿Cuándo la arrancado definitiva? Hoy. ¿Qué se le va a hacer? Ay, la casa nueva no es esto, pero tiene buenas vistas. Y un patinillo con dos higueras donde se puede tener flores. Más vale así. ¿Y usted? Yo, mi vida de siempre. Vengo de dar mi clase de preceptiva. Un verdadero infierno. Era una lección preciosa. Concepto y definición de la armonía. Pero a los niños no les interesa nada. ¿Y qué niños? A mí como me ven inútil, me respetan un poquito. Algún alfiler que otro en el asiento o algún muñequito en la espalda. Oh, pero mis compañeros les hacen cosas horribles. Como son los niños de los ricos, no se les puede castigar. Así nos dice siempre el director. Ayer se empeñaron en que el pobre profesor Carito, el profesor nuevo de geografía, se empeñaron que llevaba corsé, porque tiene el cuerpo algo retrepado. Cuando salió al patio, se reunieron los grandullones y los internos. Lo agarraron, lo desnudaron de cintura para arriba. Lo ataron a una de las columnas del corredor y le arrojaron desde lo alto un jarro de agua. ¡Qué criatura! Todos los días entro temblando
esperando lo que van a hacerme, aunque como digo, respetan algo mi desgracia. Hace un rato tenía un escándalo enorme, porque el señor Rosalegra, que explica la tienda admirablemente, había encontrado un excremento de gato en su lista de la clase. ¡Ay, son el enemigo! ¡Son los que pagan! Y vivimos con ellos. Y créame usted, que luego los padres se ríen de las infamias. Porque como somos los pasantes y no le vamos a examinar a los hijos, nos consideran como hombres sin sentimiento, como a personas situadas en el último escalón de gente que lleva todavía corbata y cuello planchado. ¡Ay, don Martín! ¡Qué mundo este! ¡Qué mundo! Yo soñaba ser poeta. Me dieron una flor natural y escribí un drama que nunca se pudo representar. ¿La hija de Geste? ¡Eso es! ¡Ay! ¡Usted nos lo prestó! ¡Lo hemos leído! ¡Nos lo prestó! ¡Lo hemos leído 4 o 5 veces! ¿Y qué? Oh, nos gustó mucho, sobre todo cuando ella se va a morir y llama a su madre. Nos gustó muchísimo. Es fuerte, ¿verdad? Sí. Es un verdadero drama. Un drama de contorno y de concepto. Nunca se pudo representar. ¡Oh, madre Celsa! Torna tu mirada a la que en vil sopor rendida yace. Recibe tú las fúrgidas preseas y el hórrido sertor de mi combate. Y es que, ¿acaso no está bien esto? ¿Es que acaso no suena bien de acento y de cesura este verso? Y el hórrido sertor de mi combate. ¡Ay, precioso, precioso! Y cuando Crucine sale en encuentro de Isaías y levanta el tapiz de la tienda. ¿Se acuerda, verdad? Por aquí, pase, pase. Buenas tardes. Buenas tardes. Pese. ¿Es la novena de Santa Gertrudis la Magna? Sí, es San Antón. Es muy difícil ser poeta. Después quise ser farmacéutico. Es una vida tranquila. ¿Mi hermano? ¿Es por San Gertrudis la Magna? Sí, sí. ¿Por San Antón? Sí, por San Antón. Mi hermano, que en gloria esté, era farmacéutico. Después, por eso envidiaba yo tanto a su marido. Él siempre fue lo que quiso. Sí. Yo quería ser profesor, tenía que cuidar de mi madre. Pero a mi marido le llevó todo a la ruina. Pero peor es esto mío. Pero usted sigue escribiendo. Y no sé por qué lo hago, porque no tengo ilusión. Pero sin embargo, es lo único que me gusta. Ahora, no sé si usted leyó mi cuento de ayer en el número 2 de Mentalidad Granaína, el cuento. Ah, sí, el cumpleaños de Matilde. Ah, sí, lo hemos leído, precioso, precioso. ¿Verdad que sí? Ahí he querido renovarme haciendo algo del ambiente actual. Incluso hablo de un aeroplano. Claro que es verdad que lo que a mí me gusta son mis sonetos. A las 9, musas del Parnaso. A las 10, a las 10. ¿No se acuerda cuando nombré décima musa Rosita? Señora, ayúdeme a traer la taza. Ay. Oh. Ay. Ay, don Martín, con tu pelito rojo. ¿Pero por qué no se casó usted, hombre de Dios? No me han querido. ¿Por qué no estaría tan solo en esta vida? No me han querido. Ay, que ya no hay gusto.
con la manera de hablar tan preciosa que tiene usted. A ver si lo enamora. ¡Que pruebe! ¡Que pruebe! Cuando él da clase en las clases bajas del colegio, yo me voy a la carbonería para oírlo. Ayer decía, el otro día decía, tres ideas. Idea es la representación intelectual de un objeto o una cosa. ¿Nadie? ¡Mírenla! ¡Mírenla! Y otro día decía, no, ahí hay hiperbatón. Después, epinicio. Claro, yo como no sé lo que quiere decir, me dan ganas de reír. Y el carbonero, que está siempre leyendo un libro que se llama Las ruinas de Palmira, me mira con unos ojos como dos gatos rabiosos. Pero aunque yo me ría como ignorante, no dejo de comprender que don Martín, que tiene usted mucho mérito. No se le da hoy mérito a la retórica y poética, ni a la cultura universitaria. Ay, don Martín, ya nos queda poco tiempo en este teatro. Y hay que emplearlo en la bondad y en el sacrificio. Don Martín, ¿qué pasa usted? Que los niños han roto las tuberías con unos clavos y tanto a las clases inundadas. ¡Vamos allá! ¡Venga, vamos! Soñé con el Parnaso y ahora tengo que hacer de albañil de fontanero. Con tal de que no me resbale o me empuje. A ver si llega el agua hasta el teso, no quedará ni un niño vivo. Ay. ¡Bendito sea Dios! Ay. Pobrecino suyo, hija. Mírele usted en ese espejo, señora, que solo se plancha los cuellos de las camisas y se coce los calcetines. Y cuando fui a su casa, que estuvo enfermo, que fui a llevarle las natillas, tenía una cama con una sábana que tiznaban como el carbón. Oh, sí. Y unas paredes. Y un lavabillo. Ay, y otros tantos. Por eso siempre diré, malditos sean los ricos. Ojalá no queden de ellos ni las uñas de las manos. Déjalo. Pero yo sé que van al infierno. ¿Dónde cree usted que estará don Rafael Salé, explotador de los pobres? Lo enterraron antes de ayer. Que Dios lo tenga en su gloria. Con tanto cura, tanta monje, tanto gori-gori. Y él dirá, que tengo 20 millones de pesetas, no apretarme con las tenazas. Y dirá, os doy 40.000 duros y me arrancó en las brazas de los pies. Y los demonios, tistonazo por allí, tistonazo por aquí, puntapié que te quiero, bofetadas en la cara. Y así, sangre se les haga carboniza. Todos los cristianos sabemos que ningún rico entra en el reino de los cielos. Pero a ver si por hablar de ese modo bajaría al infierno de cabeza. ¿Yo al infierno? Sí. Del primer empujón que le doy a las calderas de Pedro Botero, llega el agua caliente a los confines de la tierra. Yo entro en el cielo a la fuerza. Con usted. Las dos en unas butacas de seda celeste que se mezan solas. Y en el centro, Rosita. En un columpio, todo de jazmines y matas de romero. Y detrás, señor, como salió de su caja de esta habitación, todo cubierto de rosas. ¿Y usted? Usted se mece así. Y yo sí. Y Rosita sí.
las enseñó tirándonos rosas. Como si las tres fuéramos un pazo de nácar, todo cubierto de cirios y caireles. ¡Ay! Los pañuelos para las lágrimas que se queden aquí abajo. ¡Esto! ¡Que se fastidie! ¡Nosotras todos los días, huelgas celestiales! Y que no nos quede aquí dentro ni una sola dentro del corazón. Usted dirá. Por aquí. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Dios te bendiga. ¿Se llevaron ya la cómoda? En este momento, su prima Esperanza mandó a un niño por un destornillador. Estarán armando las camas para la noche. Debimos de irnos temprano, porque estarán poniendo todas las cosas a su gusto. Mi prima estará poniendo los muebles de cualquier manera. Pero yo prefiero salir de aquí cuando, de noche, tía. Por si me fuera, apagaría la luz del farol. Igualmente estarán las vecinas acechando. Con la mudanza lleva todo el día la puerta llena de muchachos, como si en la casa hubieran muerto. Yo no tenía que haber consentido que tu tía, que tu tío hubiera hipotecado la casa con muebles y todo. Lo que nos quedamos es lo sucinto, las sillas para sentarnos y la cama para dormir. Para morir. Fue buena jugada la que nos hizo. Mañana vendrán los nuevos dueños. Me gustaría que tu tío nos viera. Viejo tonto, pusilánime de los negocios. ¡Chalado de las rosas! ¡Hombre sin idea del dinero! ¡Me arruinaba cada día! ¡Ahí está fulano! ¡Que entre! Y entraba con los bolsillos vacíos y se iba con ellos repletos de plata. ¡Shh! ¡Que no se entere mi mujer! ¡Que no se entere! ¡Que no había calamidad que no remediase! ¡Ni niños que no amparase! ¿Por qué? Porque tenía el corazón más grande que hombre tuvo. Y alma más pura y más cristiana que hubo. Mami roto, el débil. Pero, shh, cállate, vieja. Cállate, habladora. Respeta la voluntad de Dios. Y muy bien, arruinada, arruinada, silencio. Pero cuando te veo a ti... Tía, por mí no se preocupe. Yo sé que el tío hipotecó los muebles y la casa para comprarme a Juan. Y eso es lo que a mí más me duele. Hizo bien, porque todo lo que se compró es digno de ti. Y será hermoso el día que lo uses. El día que lo use. Sí, claro, el día de tu boda. Tía, no me haga usted hablar. Ese es el defecto de las mujeres decentes de esta tierra. No hablar. No hablamos. Tenemos que hablar. ¡Ama! ¿Ha llegado el correo? ¿Qué se propone usted? Que me veas vivir para que aprendas. ¡Calle! ¡Calle! Alguna vez tengo que hablar alto. ¡Sal de tus cuatro paredes! No te hagas a la desgracia. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí. Pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que esas cosas ya no existen, yo doy vueltas y más vueltas por un sitio frío. Buscando una salida que no he de encontrar. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decirme. Pero yo he esperado sus cartas con la ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombran.
si la gente no hubiera hablado, si vosotros no lo hubierais sabido, si solo lo hubiera sabido yo. Sus mentiras y sus cartas hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos. Y yo me sentía señalado con un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mis abanicos de soltera. Cada año que pasaba era como si me arrancaran una prenda íntima de mi cuerpo. Y un día se casa una amiga y otra y tienen hijos y crecen y vienen a enseñarme las notas de sable. Y hay casas nuevas, canciones nuevas. Y yo aquí, tía, y yo aquí, con el mismo temblor, igual, cortando el mismo clavel y viendo las mismas nubes. Y yo lo que quiero es huir y quitarme los zapatos e irme de aquí a mi rincón, sola. Sola, tía. ¡Hija Rosita! Ya soy vieja. Ayer escuché a la mamá decir que aún podía casarme. Ni lo pienses. No lo pienses. Yo ya perdí toda la esperanza de casarme con el que quise, con toda mi sangre, con el que quise y con el que quiero. Tía. ¿Pero por qué no te casaste con otro? ¿Por qué no me hiciste caso? Tía, y yo quiero huir, quiero mover, quiero estar tranquila, serena. Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar en libertad. Y aún así, la esperanza me persigue. Me ronda, me muerde como un perro, moribundo que muerde por última vez. Lo he dicho, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no me hiciste caso? Porque yo estaba atada. Tía, y aparte, ¿quién vino a esta casa sincero a proveer mi cariño? Ningún hombre. Tú no le hiciste caso a ninguno. Tú estabas encelada en un palomo ladrón. Yo he sido siempre seria, tía. Pero tú estabas aferrada a tu realidad y a tu porvenir. Yo soy así. Ya no me voy a cambiar. Ya solo me queda mi dignidad. Lo que pienso, me lo guardo para mí misma. Eso es lo que yo no quiero. Ni yo tampoco. Tú habla. Te desahoga. Nos hartamos de llorar a las tres y nos repartimos el sentimiento. ¿Pero qué queréis que os diga? Hay cosas que no se pueden decir con palabras. Y si existieran esas palabras, nadie las entendería. Yo sé que me entendéis y pido agua y pan. Incluso un beso. Pero no me vais a entender ni me vais a quitar nunca esa mano oscura que no sé si hiela o abraza mi corazón cada vez que me quedo sola. Para todo el mundo. Sería el cuento de nunca acabar. Yo sé que siempre tendré los ojos jóvenes. También sé que cada día se me encorvará la espalda. De todas maneras, lo que me ha pasado a mí le ha pasado a mil mujeres. Pero bueno, yo porque estoy armando todo esto. Venga, ama, venga, termina de arreglar todas las cosas que esta noche salimos del Carmen. Venga, tía, no se preocupe por mí. No me miréis así, por favor, no me miréis con esos ojos. No me miréis con esos ojos de perros fieles. Por favor, no me miréis así, con esa mirada que no me agrada, que me perturba y me indigna. Por favor. Para todo el consuelo, hija. Yo sé que usted está pensando en su hermana, la solterona.
solterona como yo. Ella era agria y odiaba a los niños y a que se pusiera un vestido nuevo. Pero yo no soy así. Yo no soy así ni lo seré. Tía, perdónenme. ¡Qué tontería, hija! ¡Qué tontería! ¡Adelante! ¿Pero se mudan ustedes? Sí, esta noche salimos. ¿Quién es? Es el hijo de María. ¿Qué María? La mayor de las Manolas. Ah, la que suben a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Sí. Perdona, hijo, mi mala memoria. Me avisó usted muy poca veces. Sí, yo era amiga de tu madre. Era muy graciosa. Murió más o menos por la misma época que mi marido, ¿no? Antes. Hace 8 años. Tía. Y es igualita a ella. Ay, sí. Tiene las mismas salidas y el mismo genio. Un poquito peor. Yo ya la tengo hecha martillazo. Pero, claro que me parezco, en carnaval me puse un vestido de mi madre. Un vestido del año de la nada. Verde. Verde. Con lazos negros. ¡Ay! Y bullones de verde nilo seda. Sí. Sí. Con un gran lazo de raso negro. Oh, sí. Sí. El mismo. ¿Que caía? ¿Detrás o del polizón? Exacto. Qué disparate de moda. Ay, era una moda bonita. No me dio. Pues había yo muerto de risa con el vector opuesto, llenando todo el pasillo de la casa de Lola Canfor. Y de pronto, mi tía se puso a llorar amargamente. Porque decía que era exactamente igual que Berenar. Yo me impresioné como natural y dejé traer el disfraz sobre mi cama. Claro. Como que no hay más vivo que un recuerdo. Nos hacen la vida imposible. Ahora entiendo yo a esas viejecillas borrachas que van intentando borrar el mundo por las calles y que se sientan a cantar en los bancos del paseo. ¿Y tu tía la casada? Escribe desde Barcelona, cada vez menos. ¿Tiene hijos? Cuatro. ¿Cuatro? ¡Nora! Tengo usted la llave del armario. Pedro. Aquí el joven, que iba ayer por la Plaza Nueva con su novia. Ella quería tirar por un sitio y él no la dejó. Ay, vaya, vaya con el muchacho. Estamos de broma. Ay, no te pongas colorado, hombre. Anda, ve y corta unas flores. ¿Qué arrimas juntos que mujeres? Teníamos. ¿Quieres cortar unas flores? Que usted lo pase bien, Rosita. Gracias. Adiós. Adiós. Que Dios te bendiga. Doña Rosita. Cuando amanece la mañana roja como sangre está. Al mediodía, blanca como un beso de sal. Y cuando llega la noche, se comienza a deshojar. Corazón, ni me levante la gasa de la pena. Que soy yo la que tiene que dar ánimo en este duelo sin muerto que usted está contemplando. Yo quisiera saludarla. Es mejor que no la vea ahora. Pásese usted por la otra casa. Es mejor, pero si hace falta algo, ya sabe que en lo que pueda aquí estoy yo. Ya pasará la mala hora. ¿Está levantado un aire? Sí. Parece que va a llover. Como siga este viento,
no va a quedar una rosa viva. Los cipreses de la glorieta casi tocan las paredes de mi cuarto. Es como si alguien quisiera poner el invernadero feo para que tuviéramos pena de dejarlo, para que no tuviéramos pena de dejarlo. Oh, precioso, precioso. Hace nunca. A ver, ¿cómo es usted sin su abrigo? Y esta nube. Venga. Para cuando lleguemos a casa, tengo la comida hecha. Y un flan como a usted le gusta. Dorado como las clavellinas. Es la puerta del invernadero. ¿Por qué no vas y la cierras? No se puede, por la humedad. Pero estará toda la noche golpeando. Como nosotros no la oiremos. Yo sí la oiré. Ha empezado a llover. Mejor, así nos traen las gentes en los balcones. Es preferible. Cuando llega la noche, se comienza a deshojar. Thank you.